¿Qué tal? Muy buenos días. Les doy la bienvenida a esta sesión de charlas de Entrecanos, en donde vamos a recibir con mucho agrado y por segunda ocasión a don Tito Charlie, que ya veo por ahí conectado. Él tuvo una plática con nosotros hace cosa de un mes aproximadamente y se vio interrumpida por ese evento que no avisó el temblor que nos cortó. Les doy la bienvenida. Permítanme. Esta sesión de... Se está grabando y se duplicó aquí el sonido. Y bueno, vamos a continuar con la agradable charla de don Tito Charlie, que está tan sabrosa que ni nos dimos cuenta de que había la señal del temblor, ¿verdad? Que estaba funcionando aquí. Entonces, bueno, pues bienvenido don Tito Charlie. Déjeme ver si su micrófono está abierto. Me parece que sí. Dejo de compartir pantalla. Adelante. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Ya pues se bien. La cruda del susto. Pues es que fue cruda, cruda, dijéramos, emocional, porque eso de... A ver, ya estamos aquí más o menos habituados a que tiembla. O sea, ya sabemos que tiembla. Ciudad de México tiembla. De hecho... Y hablamos hace ratito de que Monterrey tiembla también, ¿verdad? Ahí o en la zona de Conurbá de Monterrey. Pero eso no quita de que se espanta. Uno, dependiendo de la duración y dependiendo de la intensidad. Son dos elementos. Puede temblar poquito y decir, pues apenas lo sentí, pero no, ya se quitó. Pero si es una cuestión extensa, que se prolonga, dice uno, pues ¿a qué hora acaba, verdad? La segunda es la intensidad. Si tiembla poco, dice uno, bueno, pues a lo mejor me mareé nada más y eso, aunque después uno comprueba que sí fue temblor, pero si es más o menos de regular tamaño, pues ya se acabó la gracia, y sí, ya,
se siente peor. Ahora, a mí me pasó, y le tengo que reclamar, don Tito Charlie, voy a empezar. A ver, órale. Porque estaba tan agradable la plática, tan amena, que aquí en la Ciudad de México tenemos, aquí afuera de la casa de usted, hay una alerta sísmica, una alarma que suena muy fuerte. Estaba yo tan metido en la plática que yo no la escuché. Entonces, estaba yo tan, de verdad, tan absorto en lo que estábamos platicando, que hasta que se movió el piso y vi las cortinas aquí, las persianas que se movieron, recapacité, entonces le tuve que cortar rapidito, porque dije, aquí ya estamos, hay que buscar un lugar seguro, se tiene que salir a un lugar donde no haya cables, donde no haya postes, donde no haya árboles, donde no haya bardas, donde no se vaya a romper un vidrio y salte el vidrio y le caiga a usted encima, pues abajo de un edificio o algo así. Entonces, ya aquí, ya tenemos ubicados lo que son las zonas seguras, donde no hay esas condiciones, ¿verdad? Y pues por eso tuve que interrumpirlo rápidamente, pero la verdad es que estaba yo muy entusiasmado con la plática que no escuché la alerta sísmica. Sí, no, de hecho yo pensé, dije, bueno, pues qué mosco le picó a este hombre, chinga, salió volado. Bueno, apagué la computadora y se me olvidó apagar el celular y andaba yo con el celular todavía con la sesión abierta, grabando, pero ya andaba yo corriendo acá para el jardín. Qué bueno. Pues, ya que ni que. Pero a ver, entonces, empecemos por algo rico, don Tito Charlie. A ver. ¿Qué me va a recomendar que desayune para el susto? Como si hubiera sido hace rato el temblor. Bueno, pues para el susto, algo así dulce, unos hotcakes a la Tito Charlie con bastante miel de Tito Charlie. ¿Cómo ve? Vámonos. Doble. Ahora, si ya tiene mucha hambre, pues le puede poner un huevito encima, unos tocinitos por el lado para que se adorne y una salchichita polaca. No, bien, no. Puro light, ¿verdad? Puro light. Todo light. No, sí. No. Como decía alguien, mi abuelo, no sé quién, de algo me tengo que morir, mijo, échame los chicharrones y tequilita y su purito. No, ¿Para qué ya? Vamos a disfrutar la vida, lo poco que nos quede o mucho, hay que vivirla. Vida solo hay una. Exactamente. Vida solo hay una y hay que disfrutar. Sí. Y uno de los goces más interesantes que hay es la comida. Efectivamente, así es. Y fíjate, sí. Aparte de eso de que vidas solo hay una, hoy es hoy y disfruta el día de hoy, mañana sabrá Dios qué pasará. Hoy, pues sí. En vida, hoy. Sí, es cierto. Y tengo la impresión de que, o creo recordar, que lo que estábamos hablando cuando este evento que nos hizo interrumpir era una pregunta que le hice de dulce o salado, y empezaba a decirme algo. Ah, caray, dulce y salado. Bueno, la verdad que hay ciertos platillos, por ejemplo, por decirte, una chuleta de puerco con una rebanada de piña en almíbar, para mí es lo máximo. Y así ciertas otras comidas que me gusta ponerle una mermelada de algo, o sea, dulce y salado. ¿Y en inclinación qué guisa más, dulce o salado? Más salado que dulce, porque ya hago lo salado, y siempre el cosquillita, me gusta mucho el dulce. Bueno, y si le pongo tantita mermelada de fresa o de chabacano, ¿no? Pues ya, es otra cosa para mí. De hecho, las ensaladas, por ejemplo, aparte de toda la verdura que le pongo, busco algo dulce, las pasas, por ejemplo, las uvas. Y si en últimos casos, no lo vas a creer, la miel que le pongo al hotcakes, se lo pongo arriba a la ensalada y venga, chepareja. Hay una combinación por ahí, si no mal recuerdo, de miel con mostaza para aderezo de ensalada. Sí, es cierto. Y sabe muy sabrosa, ¿eh? Es una combinación muy especial para el paladar. Es algo muy, muy rico, muy sabroso. Ensalada con un quesito así, deshebrado. ¿Y qué tal con unas? Si es Tito Charles y si no, no. Bueno, está bien, que sea Tito Charles. Oiga, y unas, ya se me hizo agua la boca. Unas rebanadas de mango. Sí.
Perfecto, todo. La imaginación es muy extensa y la combinación de sabores siempre encuentra uno algo nuevo, algo sabroso. Usted puede combinar lo que usted quiera, fuera de los menús y todas esas cosas que existen ya. No, yo siempre ando experimentando, siempre le pongo algo. A ver, ¿y cómo sale si le pongo esto? No, pues gigante, muy sabroso. Y el mejor halago que uno puede recibir es el de los hijos o el de los nietos que dicen, oye, abuelito, dame más. Sí. No, pues, bueno, todavía no te pierdas. Hoy miércoles como a la 1 va a salir la última grabación que hice. Te vas a quedar con muchas ganas de probarlo. Muy bien. ¿Hay un adelanto, algo que pueda adelantar qué es o no? No. Bueno, no, está bien. Sí puedo. Es una hamburguesa a la Charlie. Ah, no, bueno. Pero es una pequeña hamburguesa, sí, ¿eh? ¡Wow! ¿Necesitas hacer ejercicio? se afloja. Ajá. No, aparte el sabor, chico. Oiga usted. Nadie claro. Dice. Claro, hay gente, voy a hacer un paréntesis, don Tito, porque hay gente que ya está escribiendo que dónde pueden ver esa receta. Entonces, deme un segundo. Aquí Lorena nos escribe y estoy poniendo el enlace a su canal de YouTube. Ya está puesto aquí en el chat de Zoom. Lo voy a poner también en el Facebook, porque estamos transmitiendo también por Facebook Live. Sí. Entonces, déjeme lo pongo para que toda la gente pueda verlo y pueda antojarse, porque no cabe duda que uno acaba antojándose aquí de los guisos y de las preparaciones que usted nos comparte. Ya está puesto ahí su canal de YouTube. Sí. Que este es un tema. Mande. Perdón, no, le decía es que aparte de la grabación que hago los domingos, todos los miércoles es exclusivamente para peticiones de las personas que me están siguiendo. Bien. Sabe que debí de haber empezado por algo que me salté y que hoy estoy recordando. Le mando un abrazo atrasado porque sé que su cumpleaños fue el viernes pasado. Muchas gracias, ya lo recibí. ¿Cómo estuvo? Cuéntenos cómo estuvo. ¿Qué hubo de cenar? Pues algo que me disgusta mucho, unas costillitas de ribeye en las brasas ahí en el asador. No me diga. Y algo que no le gusta a usted, ¿verdad? Con unos tequilitas bien sabrosos. Ah, bueno, no. Oiga, don Tito, son las 10 de la mañana, ya tengo hambre. Es que mire, hay una cosa que siempre digo que a veces, pues espérate, si es muy temprano, ¿por qué te vas a tomar una cerveza? Mira, en alguna parte del mundo ya son las 12. Claro. Bueno, son las 5 de la tarde en Alemania. Bueno, ya a esa hora muy bien puedes tomarte una cerveza bien sabrosa. Perfectamente. Aunque sean las 10 aquí. Imagínate eso. Que estás en Alemania. Eso es cierto, Alemania, España, Francia, donde sea, ya son las 5 de la tarde. No importa, ¿sabes? Así es. No, bueno, las 12 del día son ahorita en Argentina. Perfecto, ¿dónde están las cervezas? ¿No? Y si es Argentina, pues con un churrasquito. Por favor. Sí, claro, no, pues sí se apetece. Se apetece. Entonces celebra así, don Tito, con estas costillas así a las brasas. Muy bien. Don Tito Charlie, 451,000 seguidores en YouTube. Ay Dios, ¿cuántos? Híjole. 451,000. Qué barbaridad. Eso es lo que dice aquí el chismógrafo del YouTube, es lo que estoy leyendo ahorita, lo estoy viendo. Sí, hoy precisamente aquí el domingo llovió mucho, muy fuerte, y se me descompuso mi compu, algo pasó con los rayos. Y no me la han traído, así es que no he podido ver esos detalles yo. Pues mire, en este momento estoy poniendo aquí en la pantalla su canal de YouTube, aquí de Don Tito Charlie. Aquí dice 451
51 mil suscriptores. ¿En cuánto tiempo, don Tito Charlie? Pues, ¿qué? ¿Mes y medio, no? Más aproximadamente un mes y medio, sí. Páseme el secreto, ya yo quisiera que la comunidad entre canos fuera así tan voluminosa. Pues eso sí, déjeme preguntar ahí arriba a ver qué pasó, porque todavía no lo creo. Pero es que con la cantidad de cosas que tiene aquí, dice la lluvia no me deja cocinar, espagueti en atún, torta Charlie, pizza, colona, creo que dice aquí. ¿Colona con qué? Ajá, lasaña vegetariana, sándwich, ¿qué? Sepultado. Celebrando con mis hot cakes, aquí está, celebrando con mis hot cakes. Así es. Pero 451 mil seguidores, pues ya es una comunidad muy importante, ya es un negocio, ya es una empresa. Yo todavía no sé de eso, la tecnología todavía no me ha... Voy despacito, pero pues, qué bueno. Le agradezco a todos los seguidores que me sigan bien y que se suscriban más, ¿verdad? Por supuesto, sí, por supuesto. Por supuesto, claro que sí. Y cuéntenos un poquito de su historia, don Tito. Usted fue empresario. Se cortó. Entiendo que fue empresario. Sí, así es, en mi juventud. Ajá. Bueno, todavía no hace mucho, ¿verdad? Pero... No, antier. Ándele, más o menos. ¿Y luego? ¿Ya no le gustó? No, sí me gustó, pero hubo problemitas ahí. Luego, mi esposa desgraciadamente falleció. Mis hijas se fueron casando. Hasta que me quedé prácticamente, entre paréntesis, solo, que nunca he estado solo. Entonces dije, ¿para qué trabajo ya tanto si ya cada uno se mantiene solo? ¿Por qué no comenzar a vivir yo mi vida a todo dar, como yo quisiera, como yo quiero? Y entonces ya, pues sí, seguí con otros negocios pequeños ahí, sacando, porque nunca me cosquillé en las manos, no puedo estar sin hacer nada, ¿verdad? Pero ya con mucho o poco que sacaba yo, era suficiente para mí solo. Y así, poco a poquito, ahí le llevo. Y usted, entonces, iba sacando de poco a poco. Entiendo que trabajó también en alguna tienda de autoservicio, algo así. Sí, al final, me tomé ¿cómo le llaman? Un año sabático, un año de vacaciones, para no hacer nada de nada. Y me encontré con un amigo en una tienda. Y me puse a platicar con él. Y ¿tú qué estás haciendo aquí? Le digo yo, pues estoy de paquetero. ¡Achis! ¿Y eso? ¡Hombre, está bien padre! En serio, sí, vente conmigo, ándale. Pues ahí mismo. Entré con la encargada. Me vio, ¿cuántos años tienes? Tanto. No hay problema, vente mañana, a chispas. Después me trae los papeles, me dijeron. Y desde ahí, prácticamente 7 años estuve ahí. Me divertí mucho porque es parte de lo que a mí me gusta platicar con la gente. Y pues ahí, cada cliente era un tema diferente, cada cliente es un, ¿cómo diré? Pues es un tema diferente y siempre me agradó mucho. Y aparte, pues conocí mucha gente, muchos amigos, todos los grupos. Y bien padre. Hasta que nos cayó la pandemia, que me dijeron, ¡pop! Aquí ya no se puede. Los viejitos no se aceptan ya. Pues yo estoy joven, y no, tú ya no. Ni modo. Sí, nos pusieron como población vulnerable, don Tito Charlie. Definitivamente que sí. Y con la guadaña, ¿verdad? Sobre el cuello de o te guardas o te mueres. Sí, ¿verdad que me dio? Pues es que, a ver, que eso fue, en otras palabras, pues eso fue lo que nos dijeron. Efectivamente, así es. Y a guardarse. A guardarse.
Aquí estoy guardadito. ¿Y dónde nace el brinco a volverse una celebridad? Bueno, hay una pequeñita historia. Después de que me dijeron que ya no podía ir de cerillo o paquetero, como quieras decirlo, pues siempre tengo muchas cosas por hacer, siempre soy muy activo, siempre soy ando buscando e inventando algo. Entonces, tenía muchos pendientes en la casa. Perdón. Y hubo un momento en que, pues, los fui haciendo y pues, en la mañana, por decir una cuenta, justo en la mañana, terminaba mi tarea de ese día. Y me encontró mi hija así muy pensativo y cabizbajo, como quien dice, pensando qué voy a hacer hoy en la tarde. Llega mi hija y me dice, oye, papá, ¿ya diste el viejazo? Chihuahua, ¿cuál viejazo? Le digo. ¿Cómo de parte de quién? Lo que pasa es que ya terminé todo y ¿qué hago ahorita? Ándale. Está bueno. ¿Sabes qué? ¿A ti te gusta mucho cocinar? Claro. ¿Cuántas veces me dice, papá, hazlo tú porque a ti te sale más sabroso? ¿Cómo ve? Flojas, no querían cocinar. Pero en fin. Dijo, te voy a poner una niña en YouTube cocinando para que te diviertas. Pues mira, no sé qué estás hablando, no sé qué es eso, pero si es para divertirme, órale, y más cocinando. Y papas, ahí nació todo. Ya después el resto del boom. ¿Por qué? Pues será por los amigos, será porque les gustó. Sabrá Dios, todavía no sé. Y todavía estoy asustado y no me la cago todavía. Fue mucho, muy rápido lo que pasó esto. Y qué bueno, me sigo divirtiendo bastante. Bastante. Me da dolorido de los deditos porque no estoy acostumbrado a estar con la maquinita y me gusta contestarle a todo mundo. Todos los que me escriben yo contesto. Así me dé a 1 o 2 de la mañana y yo termino. Y cuando uno hace lo que le gusta, deja de ser trabajo, don Tito Charlie. Definitivamente. No existe el trabajo si no te gusta. Pues, es una realidad eso. Me gusta, me encanta. ¿Perdón? Le escucho. No, lo decía. Lo que no me gustaba o no quería yo asimilarlo es la tecnología. Y pues a la dura y dale entre mi hija y mi nieto. ¡Órale! ¿Cómo que no? Pícale ya. Y ahí voy. Y ahora ha sido mi reto. Tengo que dominar. La computadora no me va a ganar. El celular no me va a ganar. Y ahí voy todos los días aprendiendo algo. Ahí le llevo. ¿Por qué, don Tito Charlie, por qué un adulto mayor debería de iniciar algo desconocido? Porque a lo mejor usted sí sabía guisar, le salía sabroso la comida, pero no conocía de YouTube, no conocía de redes sociales, no conocía de tecnología. ¿Y por qué un adulto mayor, qué mensaje le daría a los... De decir, oye, despabílate, ponte a hacer algo. Efectivamente, me quitaste las palabras de la boca. Lo que pasa es que llega un momento en que, perdón, sin querer uno se cansa, como que dice, ya estoy muy viejo, ya no sirvo para nada. Y eso no es cierto. Si usted está activo, si pone la mente activa, lo que gustes. Si tú piensas algo que te guste, adelante, hazlo. Y luego la computadora, el celular, pues para la edad de nosotros, si le mueves tantitito, te diviertes. Cada programa que hay de sonceras, de chistes, de esto y lo otro. Oye, en lugar de estar ahí pensando, a ver si la hormiga mata a la otra, ¿qué? No, hombre, estás... Y entre más te rías, más felicidad agarras. Es la vida, La risa es una vida. Nos da energía. Es energía. Nos da energía, caray. Pues sí, y encontrar qué nos gusta hacer en la vida es lo más bonito, porque volvemos al tema, ya no es trabajo, yo hago lo que me gusta y lo hago por eso. Exactamente. Y he escuchado por alguien, dicen, es que no puedo. Esa palabra no debe existir. No sé. Eso sí. Si no sabes, pregunta, indaga y vas a poder.
Acércate con alguien que sí sepa. Exacto. O sea, yo nunca no puedo. No debe existir eso. Aquí está todo. Exactamente. Sí puedo. El hecho es que quiera yo hacerlo. Exacto. O sea, que no hay edad para emprender. No debe haber edad para aprender. Desde pequeño hasta un poquito más grandecito como nosotros, ¿verdad? ¿Cuál fue su inspiración, don Tito Charlie? Para emprender, para hacer esto. No, sencillamente, en un principio, pues fue la motivación de mi hija de hacer algo. Y cuando comenzó esto, fue como un reto para mí. Y los retos no me gusta dejarlos. Hay que sacarlos adelante. Para mí un reto es un reto. Órale, y órale. Es que tienes que para acá. Y es que, cada cosa que me tienen. Y apréndete esto. Y ahora tienes que hacerle así. Y hace ejercicio. Porque hables bien. Y ejercicio para que te muevas. Y siempre sonriente. Ahí voy. Ahí me tienen. Entonces, voy a dominar este reto. Tengo que sacar adelante todo. Todo lo que me digan, oye, es que tienes que hacer esto, lo hago. No sabe, aprendo, vámonos. A ver, una práctica y otra, hasta que ya, ok, adelante, vámonos, así se va. Y ahí claro. Va. Entonces, ¿querer es poder? Sí. Si no sé, aprendo. Así es. Si no lo tengo, lo busco. Así es. Y pues lo que me falte, veo cómo le hago, pero lo resuelvo. Definitivamente. Siempre. ¿De dónde, cómo le diría a alguien, a un adulto mayor que está en ese momento de indecisión de dar el paso, si hago algo o no hago algo, dónde encontrar la inspiración para que el adulto mayor identifique eso que le apasiona? Bueno, pues ahí tiene primero que vea un poquito, que lea o vea a los demás. Siempre alguien tiene que tener, todos tenemos un detallito, chihuahua, siempre hubiera querido hacer esto, siempre me hubiera gustado esto. ¿Cuál? ¿Qué? Es que hay una piedra, pues quítala y órale. Es que no sé si haya un barranquito ahí, pues pon una escalera o bríncalo o enséñate a brincar, ¿verdad? Y adelante, síguele. Es que voy a batallar. Para todo hay un pequeño problemita. Sácale la vuelta, y un lado por otro, y lo vas a sacar adelante. Todo está aquí. Que tú quieras. Si yo quiero, lo hago. Punto. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero poco a poquito, conforme vas avanzando en tu idea, en tu cosa que quieres hacer, vas a ir quitando todas las piedritas del camino hasta que sales al otro lado. Y va tomando forma. Efectivamente, va tomando forma las cosas. Me parece que, y lo mencioné hace rato, otra fuente de inspiración pueden ser los amigos. El que usted haya ido a usar fue una idea de algo que ya estaba haciendo su amigo, no fue propio, pero se inspiró a través de él. Pues lo de paquetín, pues sí, efectivamente, es algo que la verdad nunca había hecho. No me pareció malo, porque pues todo el trabajo es bueno, lo que sea, es un servicio al público, es un servicio bonito, más mal o bien remunerado. Yo buscaba divertirme, o sea, tener otra cosa que hacer, y a mí el contacto con la gente, con el público, siempre me ha agradado. Y pues, papá, dije, voy a probar, y ándele. Me cayó muy sabroso el trago. ¿7 años? Sí. ¿Y sus amigos? Bastantes, muchos. ¿Qué es esa otra cosa? Las relaciones. Ahora hablan mucho de las redes sociales. Pues la primera red que nosotros conocimos fueron los amigos de la cuadra jugando ahí a la pelota, a las canicas. Esas eran nuestras redes sociales. Eso era. Que ahorita ya desapareció eso, ya las canicas, es muy raro verlas. La rayita, jugar.
Ahora no, compadre, dígate en qué cantina nos vamos a ver. Uy, que la rea. Oiga, y uno a la cantina para estar usando ahí el WhatsApp. Pues no, tampoco sí. Es negocio. ¿Qué reuniones? Las generaciones nuevas, las reuniones, pues es nomás para juntarse porque ni las caras se ven, ¿verdad? Todo el mundo acá muy preocupado con el celular. Desgraciadamente, cierto. Así es. Entonces, a sugerencia de su hija, se mete a hacer un canal de YouTube, empieza a tener éxito, empieza a compartir recetas. ¿Y dónde se le ocurre incorporar productos? Porque ya hay productos con la marca Tito Charlie. Así es, efectivamente. Pues a raíz de esto, varios amigos nos comunicamos. Dijo, oye, artesanalmente yo estoy haciendo esto. Y luego el otro, pues yo estoy haciendo esto. ¿Por qué no lo promocionas tú? ¿Por qué no me ayudas a venderlo? Dije, pues no me parece mala idea, pero ¿qué te parece con una condición? Poner mi marca. Eso te puede ayudar a ti porque no es lo mismo. Oye, don Juanito está vendiendo esto. Compre a que Tito Charlie lo venda. Como que puede haber un poquito más de promoción, de más venta. ¿Hay un respaldo? Exactamente. Entonces, ah, está su nombre, está su cara ahí respaldando el producto. Efectivamente. Y así nació. Sí, cómo no. Ponle lo que tú quieras. Y el otro, la miel, el queso, el chorizo, el café, todo. Me dijeron, sí, adelante, haz lo que tú quieras. Y así nació esto. Así va. Y espero que... Es miel, queso, chorizo. Perdón, se cortó un poco, ¿verdad? Don Tito Charlie. Es el queso, el chorizo, ¿verdad? El café, la miel de abeja. Todo es artesanal. Se cortado un poco la señal. Vamos a ver si la recuperamos. A ver. Sí, está congelada la imagen. ¿Sí me escuchan? Ahora sí, perfectamente bien. Ah, ya, qué bueno, porque se cortó aquí, algo pasó con la señal y ya no escuché, perdón. ¿Dónde nos quedamos, don Tito, si me hace favor? De los productos, sí, estamos hablando de los productos. Así es. ¿Quiere que se los vuelva a repetir? Sí, me hace favor, porque yo perdí esa parte de la conversación. Con mucho gusto. Es el queso, el chorizo, el café, la miel de abeja. La carne seca en sus tres versiones, en trozo, enchilado y deshebrado. Muy sabroso todo. Si lo pruebo y no me gusta, no lo vendo. Así es que ya está todo probado por mí. Probado y aprobado. Definitivamente, sí. Qué bueno. Ajá. No, le digo, una machaca que no es Tito Charlie, no es machaca. Ah, muy bien. Hay muchas preguntas acá en redes sociales. Por ejemplo, ¿dónde se consumen sus productos? ¿Dónde se pueden comprar? Aquí en Monterrey, si quiere, le doy el teléfono. 81-89-99-84-50. A ver, lo voy a apuntar aquí. Es 81-89. 99. Sí. ¿84? Sí. 50. Perfecto. Lo estoy poniendo aquí en los chats. Acá ya sabe que en los chismógrafos eso, para ventas. Ahorita por lo de la pandemia, lo que es el chorizo y el queso, esto no podemos sacarlo fuera de la ciudad. Pero
no hay seguridad de que llegue el mismo día o día el otro. Entonces, por seguridad, no se está mandando. Claro. Hay la comentarios acá que, si me permite, los voy a leer. Luis Salvador Valera, La Madrid, Fili López, Eddie Zurita se integraron. Eddie nos dice, saludos, aquí presente. Angie Marsella, qué rico a esta hora. Sí, pues hablamos de alimentos, de ahí cómo no. De hecho, a mí ya me dio hambre, ¿verdad? Sí, ya también. Creo que vamos a tener que almorzar, don Tito Charlie. Ahorita yo creo que un machacadito con huevo. O sea, perfecto. La carne seca con el huevo revuelto. ¿Le pone jitomate, cebolla, chile? Definitivamente, pues, sabor mexicano. O se lo pone, hace primero esta combinación carne con huevo y sal, y después le pone una salsa mortajadita así encima. Es al gusto. Como les digo, todo es al gusto de cada quien. Si a mí me gusta hacer el taco y luego echarle la salsita, perfecto. Si a usted le gusta revolver todo, son gustos. Son gustos. Sí, sí, sí. No va a comerse algo que no le gusta. Sí, ya, es que así lo hicieron, pero a mí me gusta así. Órale, hazlo. Se vale. Como a ti te guste, pero que tu paladar reciba algo rico. Se vale. Sí. Hace unos días publicamos una manera en la que se hacen los molcajetes. Y una persona comentó, es que este es, para México, este es un artículo de primera necesidad. Para ustedes, así, molcajeteada, martajada, no de licuadora, ¿verdad? Porque es otra cosa. Es increíblemente el sabor que le da el molcajete, no tiene nada que ver con el, aunque el pica pica o la licuadora hagas poquito, no hay como estar a la dura y dale. Sale, es otro sabor, muy rico. Claro. Angie Marsella nos dice, sí, los halagos de los hijos y los nietos. Eddie Zurita escribe, jaja, qué lindo, con ejercicios y todo. Sí, sí, sí. Lo pusieron a hacer ejercicio aquí, don Tito Charlie. Sí. Angie nos dice, sí, por Facebook el enlace, ya está puesto el enlace. Eddie dice, escribe, cómo me divierte lo de las cervezas. Pues, divertidas y sabrosas, ¿verdad? Así es. ¿Por qué no? Claro. Es que... Bueno, aquí hay... Le oigo. Es parte del ejercicio del levantamiento de tarro, ¿verdad? Ándele. A ver, ¿la cerveza se toma en vaso, en tarro o directo a pico de botella? Me gusta en vaso y cuando tengo el tarro congelado en el refri, en el tarro, vámonos, más sabroso. Sobre todo por los calores de allá, no dura mucho tiempo la cerveza fría, ¿verdad? Efectivamente, así es. Sí, sí, es cierto. Dice aquí Angie Marsella, muy bien, Tito Charlie, fuerza. Sandra Montes se integró. Bien, Charlie, ándale, como dicen ustedes, ándale. Saludos, amigo, escribe Sandra Montes. Angie Marsella, eres una celebridad, Charlie. Sí, tienes garras, dice aquí. Muy bien, tu hija, mandan saludar a tu hija Vero, Angie Marsella la manda a saludar. Eddie Zurita nos escribe con cuánta gracia y animosidad cuenta su historia, es adorable don Tito Charlie. Muchas gracias. Leticia Zárate, qué maravilla, felicidades por su empeño y, como dice, divertirse haciendo lo que le gusta, un ejemplo, mi admiración. Muchas gracias, qué padre, es cierto. Tiene, me preguntan su enlace a su cuenta de Facebook. ¿Tiene cuenta en Facebook, don Tito? Tito Charlie. Tal cual. Tal cual, Tito Charlie. Vamos a buscarla porque pues, de una vez le ponemos el enlace aquí a la gente que la quiera. Es que es más fácil ya así con el enlace y que la gente pueda seguirlo y pueda dirigirlo. Sí, es cierto, aquí está. Y de hecho, yo ya soy su fan, ¿eh? Aquí ya estoy puesto. Oh, como muchas gracias. Y cómo no, pues si me gusta la comida, la panza no es de gorra, me la he ganado a pulso, don Tito.
Te paso el Instagram. Ah, claro. El Tito Charlie Oficial. El Tito Charlie Oficial. Ya lo puse. Ya está puesto en Zoom y en Facebook Live. Y vamos a revisar las preguntas y en los comentarios. Ya está el Facebook, ya lo acabamos de poner. Carlos Francisco. Ah, pues ya puso la página del Facebook de Tito Charlie, lo puso por ahí. Carlos Francisco nos hizo el favor también de ponerlo. Sí, Melanie Aguirre, su Facebook es Tito Charlie, también ya Melanie Aguirre lo puso. Síganlo en YouTube y vean sus videos, pero por supuesto. Angie Marsella, el incentivo era la cocina, Charlie, muy bueno lo tuyo. Y Marina Rosario nos dice, la risa es la vida. Es lo que hace un rato le decía, ríete, ríete, entre más te ríes, más te llenas de energía. Por supuesto. Y hacer lo que a uno le gusta, pues es muy grato, se le pasa un rato amable, alegre, y entonces esa energía ya nace de lo que uno está haciendo. Efectivamente, así es. Muy bien. Eddie Zurita, usted es una inyección de energía, don Tito, sus palabras, sus ocurrencias, sus risas, sus expresiones, y todo usted. Se está cortando un poquito, pero... A ver, dice, se lo repito, Eddie Zurita escribió, usted es una inyección de energía, don Tito, sus palabras, sus ocurrencias, su risa, sus expresiones y todo usted. Pues muchas gracias, de eso se trata, transmitir alegría, transmitir esa cualidad que tiene escondida de fuera tristeza, toda alegría. Acuérdese que hoy es hoy, mañana quién sabe. Vive el día. El entusiasmo por hacer las, el entusiasmo por hacer las cosas. Pues es que si es diversión, lo haces con más entusiasmo. Y si te aplauden, pues ¿qué? Pues mejor no. Don Tito, no hemos hablado de la música. La música, ¿usted acompaña alguno de sus guisos, alguno de sus momentos con música? No, todavía no. Todavía no lo hago. Me la han pedido y en un futuro a lo mejor que sí. En mi vida cotidiana, realmente, prácticamente todo el día, tengo pura música de relajación, de cuencos, todo lo que sea relajarte. Tengo la música, todo lo que da, haciendo otras cositas, pero siempre estoy oyendo música, todo tranquilo, pura relajación. Bien, aquí nos dice Seleni Leza, pone Tito Charlie y un montón de corazones. ¿Ya tienes esos fans, don Tito? Ay, sí, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Recibido una inyección. Una inyección de alegría eres, Charlie, dice aquí. Lástima, Angie Marsella está en Argentina, si no estoy mal, escribe, lástima estén tan lindos. Ni modo. Desgraciadamente, pero se reciben todas las buenas vibras y van igual de aquí para allá. Arriba y adelante. Ya, bien. Andrea Gómez nos dice, ya se escuchó, se había cortado. Melanie Aguirre, síganlo en YouTube y vean sus videos. Su cuenta es Tito Charlie, ya la pusimos. Lucy Flor San dice, saludos Tito Charlie, bendiciones. Gracias, igual. Angie Marsella, estoy en Argentina, no puedo comprarle. Bueno, pues un día que se puede exportar, ¿por qué no? Claro, al rato que ya se pueda, se lo mandamos. O bueno, yo creo que es más fácil llevarlo, ¿no? Bueno, necesita que le cargue las maletas, don Tito Charlie. Contratado. Perfecto. Contratado. Ya estamos. Órale. Algo así vamos a tener, nos vamos a divertir, ¿eh? Oiga, usted jure lo que sí. Jure lo que sí. Tenemos un toque de allá para que haya equipo allá. Fíjese esto. Susana Comidista MX escribe por el Facebook Live.
Saludos a don Charlie desde España. Lo adoro. ¡Uy, qué padre! Que toque las castellanas. Saludos a Susana, comidista, que nos escribe eso. Guillermo Jarquín se unió. Angie y Marcela, qué lindo este show del paladar mexicano, Charlie. Qué madre, muchas gracias. Qué bueno que les gusta. Eddie Zurita escribe, ya me voy a comprar el molcajete. Madre vale. Nomás que... acuérdense que hay que curarlo. Si no, la primer salsa que haga va a salir con piedritas. ¿Cómo lo cura? A ver, cuéntenos, por favor. Lo más fácil es ponga arroz. Un poquito de arroz y póngase a molerlo. Hasta que se haga polvo, tírelo, vuélvalo a hacer. ¿Verdad? Lávelo bien y ya después ponga lo que usted quiera. Ajá. Porque para mí he batallado menos si le pongo el arroz. Me tardo menos. Porque el arroz es más durito. A la hora de quebrarse, quiebra todas las pequeñas puntitas que pueden haber quedado de la pieza como está fabricada. Y ya queda listo para usarse. ¿Qué prefiere para guisar, don Tito Charlie? ¿Cazuelas de barro u ollas? Bueno, a mí en las cazuelas, para mí, sale el guiso súper, súper delicioso. Por la tecnología ahorita, pues ya, son puras cazuelas de fierro, cazos, sartenes. Y pues es lo que tenemos que usar ahorita. En ciertas ocasiones, cuando yo quiero, tengo mi cazuelita de barro y ahí hago lo que voy a comer yo. Bien, bien. ¿Y las cazuelas también se curan? Sí, también hay que curarlas. Eso ¿cuál es? Nomás pongo todas las tortillas viejas que se le hicieron duras, truénelas, póngale agua, sobrante de la comida, lo que usted quiere, nomás a que se cuezan ahí, ya, con eso tiene. Bien, ya nos está antojando aquí una amiga, Grace Buenavad, en Facebook Live, que está desayunando. ¡No, qué delicia! ¡No se vale! Delante de todos, unas galletas con chispas de chocolate, ya me mostró. Gracias, buen provecho. Grace, buen provecho. Melanie Aguirre nos escribe, dice, saludos desde Quito, Ecuador, lo adoro, Tito Charlie, vamos por esos 500,000 seguidores, don Tito Charlie. Claro que sí, vamos por ellos. Vamos ya por ellos. Ya me dice, llegamos. Bien. Angie Marsella dice, así y con pizzas. ¡Ah, caray! Ella ya metió las pizzas aquí. Bueno, ahí de todo. Ya hice una pizza golona. Que más bien salió casi pastel, pero porque se me engolosiné y le ponía todo lo que encontré y quedó un pastel, pero delicioso que salió. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Janet Cantú, muchos saludos a Tito Charlie de parte de toda su familia Villarreal. Ah, muchas gracias igualmente. Saludos. Vamos a ver. Nora Judith Castañeda Vela de Nayarit, saludos. Marichuy Mireles, me encantan sus videos, es adorable. Gracias. Angie Marsella, transmites vida, sinceridad, alegría, te felicito, Charlie. Esa es la idea, qué bueno que lo están tomando así, que lo reciban bien. También dice, gracias, Charlie, por la devolución de comentarios, por supuesto. Claro. Eddie Zurita dice, es más fácil llevarlo, qué bien le quedó esa, pues sí, ya estamos apuestos, ¿eh? Claro. Ya estamos puestísimos. Vamos a ver. Es más, apapáchame despacio, por sabor, nos escribe, ¿cuál es su plato favorito, Tito Charlie? Felicidades. Gracias, pues mi plato favorito en guisos, el machacado con huevo. En el fuego, las costillas de ribeye. En el asador así, doraditas, bien sabrosas, sazonadas. ¿Con qué acompaña esas costillas de ribeye?
con una cebollita, ¿verdad? Previamente la parte usted le pone su mantequillita, un poquito de queso crema, cierra y luego le envuelve en tocino. ¿Verdad? Ah. No, bueno, ya. Pues es que... No te digo. Ni cómo evitarlo. Ni cómo, no, y sale delicioso, ¿eh? Oiga, ¿y los choricitos, Tito Charlie? Ah, caray. No, pues olvídese. Casi a todo lo que cocino siempre le pongo el sabor del chorizo. Cuando pongo el aceitito, la mantequilla, a guisar, a calentar, le pongo un poquito de chorizo, ya sea para hacer un huevo revuelto, un huevo estrellado, no se diga los frijolitos, ahí sí le pongo bastante chorizo para que acaben de amarrar, ¿verdad? Sin duda. Angie Marcella dice, ¿y el chocolate, Charlie, y las pizzas le gustan? Las pizzas sí me gustan, el chocolate, pues sí, en invierno me encanta el chocolate, en la rosca de reyes, o simplemente una simple concha, no sé cómo le llaman ustedes, el pan, ¿sí? ¿Sí? Así, chopeadito, aunque te embarres todo, no importa, chopeadito, vámonos, hombre, con ese chocolatito lleno de espuma, papá, rico. Claro. Abigail le manda saludos, don Tito Charlie. Muchas gracias, igualmente. Y Angie Marcella nos dice que sí, que nos espera con todo y maletas. Perfecto. ¿Y si no llevamos maletas por la prisa? No, pero las maletas con los productos. Hay que ir. Ah, bueno, sí, bueno, eso no son maletas, son paquetitos. Ah. Y esos los dejamos allá y allá vemos qué hacemos. Efectivamente. Don Tito Charlie, ¿qué es su siguiente paso? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va a dirigir lo que está usted haciendo? Bueno, la verdad, lo que estoy haciendo, creo que hasta ahorita va bien porque enfoco lo que siempre he hecho toda mi vida, tratar de ayudar a la gente, hacerlos encarrilar en lo que no pueden hacer. Dar alegría, vaya, ponerle esa chispa a la fiesta, por decir, la fiesta de la vida. Y creo que sin querer, pues sí, se está aceptando porque tanto pequeños como no pequeños como nosotros, que nomás los años se nos van encima. Y todos hemos, entiendo por lo que me comentan, que lo han recibido bien. Y eso para mí es, aparte de cocinar, que me encanta y si ustedes checan todas las comidas, pues hombre, son las mismas que ustedes hacen, pero tiene una chispita y siempre a una comida le pongo algo diferente. Y eso produce un poquito de alegría. ¿Qué es lo que intento? Arriba, máximo ahorita en este tiempo de pandemia. Arriba, corazones, no se me agüiten. Arriba, arriba, siempre hay que hacer algo. Para arriba, nunca para abajo. Y lo estoy logrando, parece. Parece que sí, gracias a Dios. Ahí la llevo. Qué bueno, ¿cómo podemos contagiar a otros adultos mayores a que se despabilen y que hagan algo por ellos mismos, ¿verdad? Así es, de eso se trata. Sobre todo los adultos mayores. No va a haber empleos que alcancen después de este encierro, no va a haber empleos para nosotros, bueno, para mucha gente de cualquier edad. Pues sí, pero... algo se nos tiene que ocurrir dependiendo de dónde estén y qué es lo que quieren hacer. Hasta vender, ¿qué? Gusanos guisados, gusanos empanizados, pero algo se nos tiene que ocurrir, algo. Hay que hacer una red de mercadeo con sus productos de la gente que los quiera vender y los quiere entregar a la casa, no sé, algún valor agregado que les den, pero que sí tengan la manera de alguna iniciativa para hacer algo. Los productos de usted... u otros, ¿verdad? Porque pues tenemos que vivir, tenemos la mala costumbre de comer 3 veces al día. Desgraciadamente, ¿verdad? Eso nunca se nos olvida. Y no vamos a comer si no es sabroso. Por favor.
A la Tito Charlie todo sale sabroso. Eso, eso, pues ahí nos vamos a contagiar. En nos han escrito aquí en el Zoom, Lupe Alarcón, un buen carácter como el de usted nos ayuda a salir adelante. Pues sí, es que la alegría siempre te da un camino adelante. Y contágele a los demás y verás que todo va a estar mejor. Si llegas tú, pues no. Jajaja, buenos días. Va. Y vas a ver que todo cambia. Se te abre la vida, vaya. A ver, don Tito, eso hizo que me acordara de algo que dicen que la vida es como un espejo. Si uno se para al espejo y hace una cara así de fuchi, cara fea, la sonrisa para abajo, lo que sea, ¿el espejo qué le va a regresar a uno? Lo mismo, lo que estás viendo. La misma cara fea, tal, la sonrisa desencajada, el ceño fruncido. En cambio, si uno llega con una actitud ante la vida, como ante el espejo, con una sonrisa, con un deseo de, yo hoy sí voy a poder, hoy sí voy a poder. Claro. ¿Qué le regresa a la vida? Lo mismo que estás viendo. Da alegría y recibes alegría. Siempre cosechas lo que tú siembras. Bien, sí, completamente de acuerdo. Grace Buenavad, nuestra amiga que estaba desayunando para envidia de todos nosotros, nos dice, yo estoy haciendo repostería y entregando a domicilio. ¡Qué felicidades! Me da mucho gusto que me pase las recetas. Está bien. Está bien, vamos a decirle que le pasen las recetas. Nos ha escrito aquí también en Enseli, espero pronunciarlo bien, Enseli Kuz Yes. Saludos, Tito Charlie, ¿por qué no comenzó este proyecto en YouTube desde antes? Bueno, primero porque no tenía la idea, o sea, la tecnología moderna, esto yo no, es nuevo para mí, no lo conocía, no había pasado que mi hija me encontrara así, triste, vaya, o cansado de no hacer nada, ¿verdad? Y pues la idea de ella fue, pues, fabulosa, porque miren lo que salió. Pero pues, antes salió. Para mí, muy a fuerza usaba el celular, nomás para hablar por teléfono. Poco a poco aprendí el WhatsApp y hasta ahí. Ahora ya le sé un poquito más. Pero van pasando las cosas y cuando me digo, es que va a ser un reto para mí esto, sopas hasta que lo domine. Hasta que me diga la computadora, ya no me uses, por favor, ya no. No nos va a ganar, ¿verdad? Claro que no, nunca. Nunca, 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 nunca. Nunca. Jamás. Siempre. A ver. Nos congelamos tantito. Ajá. Sí. Angie Marcella nos dice, yo he vendido empanadas y tortillas. Ay, perdón. Sí, ya está. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ahora sí ya. Bueno. Ya. La voz sí está. Angie Marcella nos dice, llueve. Sí, ya estamos en vivo otra vez. No, la pura voz nada más. La pura voz del momento. Bueno, aquí andamos. ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha muy bien. ¿Sí se alcanza a escuchar? Sí, la imagen bien. Se está congelando. Entonces dice, Añi Marcella nos... Correcto. Yo he vendido empanadas, tartas y tortillas cuando una vez me he quedado fuera de la vida y las cocinaba y las vendía yo misma a la gente de la clínica donde trabajaba, viajando en colectivo, y si me quedaban me las comía yo. Alegre a veces y otras triste. Bueno, pues qué buena, la felicito. Y así nunca se echa a perder las cosas porque lo que no se vende, papá, para adentro. Y nomás que se quite eso de triste, no me gustó. ¿Por qué? Pues hasta, oye, empanaditas, ni modo, hasta aquí llegaste, te vas a morir. Y para adentro, vámonos. No. Qué rica estabas, adiós. Pero por supuesto, claro. Nunca hay que decir nunca.
Efectivamente. Nunca hay que decir nunca. Muy bien, pues, don Tito Charlie, mándenos un mensaje final, un mensaje de cierre, por favor, para los adultos mayores que nos están escuchando, y ese ánimo, transmítanos ese ánimo, por favor. Pues, cómo no, con mucho gusto. Raza, no se me bajen la cabeza. Arriba, siempre piensen que hoy es hoy y que tienes que disfrutarlo al máximo. No sabemos si mañana vamos a amanecer. Así es que, arriba corazones, no sé, chico, palen, para arriba, siempre para arriba. Alegres, busquen algo que hacer, aunque sea matar cucarachas, pero pónganse a hacer algo. No sentados nomás viendo televisión. Hagan algo. Ese es el detalle. Moverse. Podemos, queremos, tenemos fuerza, tenemos necesidad, ánimo, interés, conocimiento. ¿Y por qué no, verdad? Claro. Parece que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Sí, claro. Grace Buenavad dice, escribe, lo malo de que se queden productos de comida es que uno se lo come y al rato la báscula se quita para que no nos paremos en ella. Bueno, pues sí, es cierto, pero y como dice el dicho, y lo vivido o lo... ¿Qué te diré? Pues sí, lo vivido o lo sabroso, ¿quién me lo quita? Si puedes en ese momento saborear algo que no hayas saboreado, ¡ay, es que voy a subir un gramo! ¡Ya, al diablo, véngase! ¡Adentro! Ya lo saboreaste, ya te quitaste ese pendiente de que no lo habías comido. ¡Entrele! Mañana Dios dirá, si es que amanezco. Pero hoy ya lo disfruté. Y voy a estar feliz con eso. Obviamente. De eso se trata, vivir el día feliz con lo que a ti te guste, con lo que tú quieras, con lo que siempre has soñado, con lo que venga. Hasta si te tropezaste, ¡ah, qué piedra condenada! ¿Por qué no se hizo por un lado? Así, hay que reírse de la vida. Los muy chines, bien. No deben de entrar los chines. En lugar de chin, ríete. ¡Qué sonso soy! ¡Me caí! Sí, claro. Claro, pero por supuesto, por supuesto. Dice aquí, ¿quién me quita lo bailado? ¿No, Charlie? Eso es lo que se me había olvidado. O sea, no le... ¿Y quién me quita lo bailado? Sí, sin duda. Aquí ya para cerrar nos dice Angie Marcella, gracias, Charlie, con mayúsculas. Y es tan real lo que dices, así lo hago yo. La felicito. Que sea... algo que los demás vean y lo sigan. Son inspiraciones. Eddie Zurita dice besitos, abrazos y bendiciones a ese ángel que es don Tito Charlie. Muchas gracias, bien recibidos. Angie Marcel, ya lo oí, lo de quién me quita. Y Angie dice, pero por eso yo como mucho chocolate. Padre, da energía, da mucha alegría, pero haz ejercicio para que lo quemes tantito, ¿verdad? Porque si eso, no... eso. Y que también el ejercicio se disfruta, ¿por qué no? Claro, ¿por qué no? Claro. Un brinco, un brinco y una mordida al chocolate. Y otro brinco y otra mordida al chocolate. Ya la llevas. Eso. Y vamos a ser felices doblemente. Así es. Don Tito Charlie, le mando un abrazo muy agradecido de estas dos charlas, porque fueron dos. Muy gratas las dos, con ganas de no terminarlas, pero bueno, luego hay cosas que hacer. Muy grata la inspiración, los mensajes que nos manda y el gusto por hacer las cosas, lo que nos transmite. Gracias. Gracias a ustedes por recibirme. Se le agradece. Y un abrazo también. No te mando un beso porque se ve mal. Y bueno, ya nos ponemos de acuerdo para ir a entregar esos productos, don Tito. Perfecto, entonces estás puesto, ¿verdad? Ya. Un telefonazo. Y vámonos. Y vámonos, ya tengo el número. Hecho. Te mando un abrazo. Gracias a todos. Buen día. Gracias. Hasta luego. Adiós.